Hola, good evening. No le oigo. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Okay. Tenía un problema ahí con el micrófono, creo. How are you? Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien por aquí, mira. Very good. ¿Fue a trabajar hoy temprano? Consulta, ayer mencionó usted de que el nuevo plan de estudios que íbamos a pasar era para todos o solo es algo como opcional. Bueno, en realidad es para todos los que coticen con el seguro. Pero lo de si es opcional o no, creo que debería mejor consultarlo con los encargados de eso, los que les han mandado los documentos, porque ellos manejan mejor información sobre ese tema. Sí, porque yo pregunté hoy en la oficina y me dijeron de que ellos hacen todo el proceso, así como los acuerdos que tienen, que han tenido siempre. Uh-huh. O sea, no nos dan a nosotros, por decir así, como dicen, algún cambio que se pueda dar, ¿vale? No, que tampoco dicen cualquier cosa que les manden, no se preocupen que nosotros somos los encargados de hacer todo el trámite correspondiente. Uh-huh. Porque usted se va a cambiar a esa modalidad. Pues me gustaría, pero el detalle es que en la oficina pues dijeron de que ellos iban a encargar de todo eso, o sea, no me dio opción de hacer esos cambios, ¿va? Pero según yo tengo entendido, todos los que son principiante 3 se mueven a ese plan. Ah, bueno, entonces estamos bien. Ajá. No, eso. No hay problema. Es lo que tengo entendido. Sería de 8 a 10 la clase, entonces. Creo que van a definir los horarios después y se comunicarían con ustedes porque yo no manejo esa información aún. Okay. Okay. Entonces, cuando ellos... supongo tengan los horarios y ya tengan todo lo que ellos dicen que pueden hacer, ¿verdad? Las inscripciones y eso, ya me imagino que se van a comunicar con ustedes. Ok. Ok, very good. Mire, qué puntual está usted y los demás se me han tardado hoy. ¿Qué les ha pasado? What happened? No, no hay lluvia. No, hoy no hay lluvia. Ayer esa era la excusa, que no había, que había lluvia. Hoy no hay lluvia. Estudios y... todo lo que hace la enfermedad, pues creo que tiene un poco de fundamento lo que dice. Claro, claro. Bueno, solo es de cuidarse realmente, yo me cuido al extremo y después, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Así es, no, no es que vamos a salir todo bien. Yes, primero Dios. Wilfredo, hello. Hello, teacher. How are you? Very well, teacher. You're late. Me le agarró la tarde hoy, Wilfredo. Sí. Yo creo que a todos les ha agarrado la tarde. No se les pegó la cobija para levantarse, pero ya se les pegó temprano la cobija. Ya no se quisieron. Sí. Bueno. Ok. Vamos a esperar unos 2 minutitos más en lo que vienen los compañeros. Y si no vienen en 2 minutos, pues vamos a empezar la clase y se van uniendo así como ayer. Está bien. Ok. Hello, José. Hello, teacher. Hello. Good evening. How are you? Very well, teacher. And you? Very good, thank you. Aquí esperándolos a todos, waiting for my students. Y no se me conectan. Just late. 1 minutito más y empezamos para ver si se une alguien más en el transcurso. Si no, empezamos. Today we're going to be looking at some vocabulary. Vamos a estar viendo un poquito de vocabulario sobre escuela, sobre materias, subjects, about school. And then vamos a estar haciendo vamos a aprender cómo es el sistema de escuela de United States. Okay, como por ejemplo nosotros aquí tenemos kinder, ¿verdad? Que está dividido en pre-kinder, y bueno,
hay escuelas que lo tienen dividido en varios niveles, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a tener dividido un poco distinto ahora, como lo tienen en the United States. Vamos a aprender un poquito más de las subjects, o sea, de las materias en English. Y vamos a hablar sobre, pues, nuestra experiencia en la escuela un poco, qué es lo que dice la platform. Y después de eso vamos a hacer un repaso siempre de los verbos en pasado. Vamos a hacer unas preguntitas también. Now, básicamente solo me queda cubrir un tema, que solo es una lectura, que me toca cubrir mañana para lo de la platform. So, por lo demás, los temas están ahí. Ustedes ya podrían realizar el midterm, ya podrían tener esa evaluación para ir avanzando, ¿verdad? Por si nos equivocamos, ver si podemos corregir algo o podemos mejorar una parte de nuestro midterm o de nuestros knowledge check. So, es importante que estén haciendo eso. Si no están trabajando en la platform, it's very important that you do it. Es muy importante que lo hagan. Y si ya están trabajando, pues, hagan caso omiso a esto. Y muchas gracias por siempre estar al día. So, hello, Neto. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. ¿Cómo se llaman mis otros alumnos? Sí, ¿cómo te llamas? Génesis. Génesis. Hello, Génesis. Ya están aprendiendo, teacher. Ya pueden decir, por lo menos ya pueden decir hello. Hello, ok. Ya veo que me dices hello, teacher. Dos palabras sí. Ahí. Ok, very good. Welcome, Neto and Génesis. Bienvenidos los dos. So, thank you, teacher. Vamos a empezar un poquito con la clase ya porque el tiempo apremia. Y vamos a ir aquí al topic that we have today. Básicamente solo es un tema. Como les dije, ya cubrimos la mayoría de la section 5. Solo estamos como quedándonos con un poco de vocabulario y repaso del past, ya sean irregulars o regulars, que es un poco complicado. So, tenemos aquí el tema del día de hoy, que es word power, que es school days. Vamos a recordar un poco los tiempos de escuela y obviamente, como vamos a recordar tiempos de escuela, estamos recordando algo en past tense, en pasado. Porque de aquí de mis alumnos solo Génesis está todavía estudiando, ¿verdad? So, hello, Blanca. Hello, teacher. How are you? Fine. Fine? Okay. Sí. Ok, very good, Blanca. Qué bueno tenerla por aquí. Sí, teacher. Me pude conectar, gracias a Dios. Eso, esperemos que se pueda mantener la conexión. Ay, ojalá que sí. Ok, very good. So, vamos a pasar aquí. Dice school days, es el tema del día de hoy. La fecha la vamos a escribir con todos mis alumnos porque ustedes ya pueden como escribir la fecha. So, vamos a empezar con el día de hoy. Y el día de hoy, what day is today, José? Today is Wednesday. Yes, Wednesday. In what month is today, Wilfredo? The month of June. Yes, very good. The date, Blanca? It is 24th. Yes, 24th. Con ese sonido de TH al final. Thank you, Blanca. So now, Alex, what's the year? 2020. Okay, 2020, oh, 2020. Very good. Thank you very much, everybody. Y tenemos entonces Wednesday, June 24th, 2020. No olviden esa TH se pronuncia, ¿verdad? 24th. Wednesday, June 24th, 2020. Ya que esto fue, ups, miren, no me corrigen. Tengo que poner la TH, ¿ok? Para hacer la fecha correctamente. Solo ahora tenemos el objective del día de hoy. A ver si me ayuda a leerlo, Neto. By the end of the class, you will learn vocabulary for discussion school. Okay, very good. Thank you, Neto. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing school. Para hablar un poco y discutir sobre la escuela, ya que es un tema del pasado, ¿verdad? Para nosotros. Para
Vamos a empezar un poco con vocabulary. Este es el vocabulary de subjects, ¿ok? Materias. Las materias que nosotros veíamos en la escuela. So, for example, in this first slide, en esta primera diapositiva, we have computer science. Ay, no tengo que decirlo en español porque ya está ahí. Solo voy a decir la pronunciación. Computer science. Luego tenemos drawing. Drawing. Math. Puede ser sin la S, simplemente hasta la H. Math. En realidad se dice mathematics, pero más corto decir math, y así lo manejan ellos también. Luego tenemos music. Music. Voy de nuevo. Computer science. Drawing. Oh, se me olvidé history, no sé por qué. Computer science. Drawing. History. Math. Music. One more time. Computer science, si ustedes están repitiendo ahí en sus casas. Computer science, drawing, history, math, music. ¿Ok? Ustedes se han fijado, no sé, si han visto la película de Toy Story. Quienes tengan hijos o nietos, pues tal vez la vieron con ellos. Y si alguien está de mi edad, pues la vieron ustedes solos. Porque nos gusta. Ok, Alex dice que la vio también. Sí la vio, ¿verdad? Ok, very good. So, en Toy Story, se fijan la palabra, no tiene este H-I, sino que es hasta aquí, story. Entonces hay dos tipos diferentes, solo voy a hacer mención de eso. Dos tipos diferentes. History es algo que de verdad pasó. Es la historia que de verdad pasó. Pero story es una historia que yo cuento. Okay. Como puede haber sido verdad, puede que no fue verdad, fue una historia así como una historia animada, ¿verdad? Una historia de juguetes, era, que es Toy Story. So, esa es la diferencia entre history y story. Okay. Si yo le digo a alguien, can you tell me a story? ¿Me puedes decir una historia? Es como un cuento. Pero, can you tell me about history? Puedes hablarme de la historia, okay, de algo real. Solo mencionarlo. Math, mathematics, and music. Ok, so vamos a ver, me va a ayudar a pronunciar todos los que aparecen aquí, Wilfredo. Todos. Yes. Computer science, drawing, history, math, music. Yes, very good, Wilfredo. Ok, computer science, ahí, science, very good, Wilfredo. Vamos a ver, otro que me va a ayudar a leer todos estos va a ser Blanca, please. Ok, sería computer science, drawing, history, math, music. Yes, thank you very much, Blanca. So, vamos a pasar a la siguiente slide para que me ayuden los demás. Aquí tenemos algunas otras materias, como son, algunos puede que tuvieron esta de religion, ok, algunos puede que no. Yo tuve una que era como moral values, digámoslo así, valores, ¿cómo era? No, moral y cívica era, en Spanish, ok. I don't know if you had it, yo no sé si ustedes la vieron, pero yo sí la vi allá, como por el 2000. So, yo en lugar de religión tendría esa, pero quienes fueron a un colegio podrían tener religion, así se dice, religion. Luego tenemos science, solita, que es ciencias, science, science. Luego tenemos social science o también puede ser social studies, como estudios sociales. Ambos son correctos, social science, social studies, ¿ok? Ciencias sociales, estudios sociales. Luego tenemos Spanish language, ¿ok? Que sería como lenguaje para nosotros. Quienes tuvieron inglés, como en mi caso, simplemente se dice el nombre del idioma, English. Por ejemplo, si ustedes ven francés en la escuela, cuando son escuelas privadas, ¿verdad? Se dice French, simplemente. So, en este caso sería Spanish language, y si tuvieron inglés, simplemente es English, así. Technology. Esa C con la H, si se fijan, muchas veces se va a pronunciar como una K. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando decimos mecánico, no decimos mechanic,
es mechanic. Technology y physical education. No lo dicen tampoco tan extenso como dicen mathematics, sino que solo dicen PE. PE. Eso es physical education. ¿Okay? Educación física. Creo que es la materia favorita de muchos y de algunos otros no mucho, ¿verdad? So voy a repasarlas. Religion, science, social studies, I mean social studies or social science, Spanish language, technology, physical education o PE. Una vez más, religion, science, social science, Spanish language, technology, physical education. Te voy a ayudar ahí con las, a leerlas todas. Alex, please, primero. Ok. Religion, science, social science, Spanish language, technology, physical education, PE. PE, ok. Bien, very good. Vamos a ver si me ayuda también a leer un poco Neto. O ya me había leído el anterior, Neto, ¿no, verdad? No, teacher. Ok. Religion, science, social science, Spanish language, technology, physical education, PE. Bien, very good. Vamos a ver, José, si me ayuda también. Ok, sería religion, science, or social study, Spanish language, technology, physical education, or PE. Ok, very good. So, thank you very much ahí. Vamos a hacer un repaso de las que hemos visto. Una vez más, computer science, informática, drawing, dibujo, history, math, music, religion, science, social science, Spanish language, technology, physical education, PE. Vamos a aprender un poquito de vocabulario. Es importante que tengan este aquí arriba y se acuerden por lo menos de sus materias favoritas o de las que menos les gusta porque después vamos a tener una actividad. So, vayamos poniendo atención a esto. Siguiente es vocabulary school levels. ¿Cómo se manejan los niveles en Estados Unidos? Okay. So, esto es una tabla muy completa. De hecho, es la tabla que más manejan porque ya la había visto yo antes en una clase. También cuando trabajé allá. Es, las edades se encuentran de este lado, miren. A estas edades, los niños se encuentran en estos niveles. Luego acá están los grados. ¿Cómo se le llama a los grados? ¿Okay? PK es como pre-kinder. K es kinder. Luego tenemos first, second, third. Aquí se manejan los números así como los vimos de primero. Primero, segundo, tercero, así. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, ¿ok? Y aquí tenemos los niveles. Hay unas escalas un poco distintas en cada uno. Voy a marcar con el puntero. Porque algunos lo hacen en un solo nivel o unas escuelas llegan hasta cierto nivel que son distintos a las otras. Pero para no confundirnos, hagamos esto. Miren, tenemos nursery school. Nursery school es donde se llevan a los babies, a los niños más chiquititos, ¿ok? Que podía ser como, hard, no sé cómo le dicen en algún, aquí en El Salvador tiene muchos lugares, muchos nombres. Pero sería nursery school cuando los niños están de 3 years, ¿ok? Que están alrededor de los 3 años. Hay incluso unas nursery schools que los reciben antes. Luego, la nursery school puede llegar hasta los 4 years, hasta los 4 años, pero también a los 4 ya pueden empezar a ponerlos en pre-kinder, ¿verdad?
Luego tenemos los kindergartens, son de 5 years, entre 5 y 6 years. Luego ya entramos a first grade, a primer grado, con 7 or 6 years, como mitad de 6 or 7 years. Luego vamos subiendo y tenemos acá elementary school, que esta es la primera parte. No se le llama como nosotros, ¿verdad? Que la escuela, solo la escuela es todo un conjunto y la dividimos ¿cómo se llama? Ciclos, como primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Que aquí primer ciclo es de primero a tercero, segundo ciclo de cuarto a sexto y tercer ciclo ya sería, ¿verdad? De séptimo a noveno grado. Ah, ya es distinto. Miren, el elementary school puede llegar hasta octavo grado, como nosotros decimos, ¿ok? Por aquí. Pero usualmente los elementaries se quedan ahí por el quinto grado, ¿ok? Los niños a los 10 años. Ahí se quedan los elementaries. Hay unos elementaries que pueden llegar hasta sexto grado o octavo, como lo dice acá, pero más común que lleguen hasta sexto. Pero es muy raro, porque después los niños quieren pasar a un junior high. Junior high. Así se les dice junior high school, pero la gente lo conoce por junior high. El junior high es esa etapa antes de ir al high school, ¿ok? El junior high. Entonces, en el junior high, los niños tienen alrededor de 11 a 13 años. Luego, llegan o pueden escoger esta opción, que de sexto grado se pasan a uno, que es combinado, ya el junior, senior, y ya se le dice de una vez high school. Porque el primer año, los dos primeros años, ¿ok? Estos aquí, se les llama, mira, a noveno y a octavo y a séptimo, se les llama, hasta el 12, se les llama high school. Todo esto desde aquí, ya sería high school, desde el séptimo en adelante. Pero algunos padres optan la opción de mandar los primeros a un junior high y ya después pasarlos de una vez al high school, que es donde están los senior. Senior son ya lo para graduarse de la escuela. O puede tomar la opción de un high school de 4 años, ¿ok? Para que los niños ya salgan grandecitos. Esta es como la etapa básica, ¿verdad? Nosotros ubiquémonos en esta forma para que lo pensemos en El Salvador. Nursery school es como antes de ir al kinder, ¿verdad? Pre-kinder. Luego, kindergarten es para nosotros. Elementary school para nosotros, imaginemos que es de primero a sexto, ¿ok? Y el high school podría ser junior high y senior high school, ¿ok? Y un bachillerato, pónganlo en este, ¿ve? The 4-year high school. Un bachillerato podría ser este, diferente, ¿verdad? Ok, ubicamos aquí, esto es de primero a sexto para nosotros. Luego pasaríamos a un junior high con senior para el séptimo, octavo y noveno. Y luego el último sería como un bachillerato para nosotros, es un 4-year high school. ¿Ok? So, porque nosotros tenemos hasta noveno, se fijan acá, hasta el junior high. Luego ya los otros grados son un bachillerato. So, vamos a pasar al siguiente. Esto ya es estudios avanzados, ¿ok? Cuando ustedes ya se gradúan del bachillerato. Entonces dice, associate degree or certificate. Pueden obtener solo certificados que son programas de undergraduate, junior or community college, ok, es un junior universidad o una universidad comunitaria. Pueden también ir a un instituto vocacional de un técnico. Luego tenemos otras cosas como professional schools, donde ya la gente va por medicine, technology, law, etc., por temas específicos. Master degree, igual que para nosotros. Doctoral studies, igual que para nosotros. A los doctoral studies o a estos que son los postdoctoral study and research, se les conoce como PhD. Este es como el máximo, el doctorado que puede tener alguien. O sea, el nivel máximo de educación es un PhD. ¿Ok? Entonces, esto básicamente y esto de aquí atrás, lo que ustedes necesitan. ¿Ok? La universidad simplemente le podemos decir college y ya. Luego, no todo el mundo hace máster, ¿verdad? Luego tenemos nursery school, que conocemos, kindergarten, elementary, que es the first to sixth grade,
Luego tenemos junior high, que lo tomaríamos como un tercer ciclo. And the four-year high school como un bachillerato. ¿Ok? Vamos a pasar aquí a otro vocabulario. Partes de la escuela. Aquí intenté tropicalizar el lenguaje, o sea, ponerles algunas que para nosotros en El Salvador sí existen. Vamos a repasar las primeras. Y aquí ahí la primera dice playground. Ok, lo voy a decir y ustedes solo escuchan y repiten en su caso. Playground. Esto es el patio o donde iban a jugar, donde están todos los juegos. Ok, playground. Dining room, como el comedor. Dining room. Classroom. Bathroom, baño. Gym, gimnasio. Library, biblioteca. Recordarles que library es biblioteca. Librería no se dice library, librería es bookstore. Tienda de libros, bookstore. Repaso una vez más. Playground, dining room, classroom, bathroom, gym, library. ¿Ok? Y ahora voy a pedirle a alguien que lo lea por mí. Vamos a ver, Wilfredo. Hello, Wilfredo. Hello. Ayúdeme a leerlas, por favor. Ok. Playroom, dining room, classroom, bathroom, gym, library. Very good. Vamos a ver ahora si me ayuda, por favor, José. Ok, playground, dining room, classroom, bathroom, gym, library. Thank you very much, José. Ahora vamos a ver si me ayuda Blanca. Playroom, dining room, classroom, bathroom, gym, library. 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 Ok, sería playground para todos ahí de nuevo porque esa pronunciación es de playground, ¿ok? Para que la repasen ahí, playground. Luego tenemos dining room, playground, ground. Eso es como importante, la A. Dining room, classroom, bathroom, gym, library. En la siguiente slide le voy a mostrar otros que van a encontrar uno que nosotros tenemos en El Salvador. En Estados Unidos no lo tienen, fíjense. En Estados Unidos no tienen los chalets o las tienditas de la escuela, porque en Estados Unidos es como que los niños tienen que tener una alimentación donde no tengan que comprar todo lo que quieran. Entonces, básicamente, van a una cafetería donde ya le dan lo que van a comer el día, ese día, el menú del día, y después sus papás les ponen como un snack, o sea, el refrigerio, pero no tienen la tiendita como nosotros. Por lo menos donde yo estuve no era así. Entonces, siguiente, vamos a ver aquí atrás. Dice computer, computer lab. Computer lab. Eso sería como el laboratorio de informática. Computer lab. Luego tenemos arts room. El salón de artística. Computer lab. Arts room. Luego tenemos principal's office. La oficina del director. Vamos a ver a cuántos lo llamaron a la oficina del director en aquella época dorada. Luego tenemos school store, que es la que les dije que no tienen ellos, pero nosotros sí, así que la imagen es bien salvadoreña, si se pueden dar cuenta. School store, digámosle así, la tienda de la escuela. Y yo le pondría Niña Mari's store, ¿ok? La tienda de la Niña Mari. No sé si en sus escuelas también se llamaba Niña Mari. En la mía, sí. Computer lab, arts room,
principal's office, school store. Una vez más, si ustedes me ayudan. Computer lab, arts room, principal's office, school store. ¿Ok? Vamos a ver si me ayuda Neto en este caso. Ok, computer lab, arts room, principal's office, school store. Ok, very good. Alex? Ok, computer lab, arts room, principal's office, school store. Ok, school store. Very good, Alex. Thank you very much. Ok, vamos a pasar a la siguiente slide. Aquí, para hacer preguntas. Esto ya no es vocabulario. Después vamos a volver al vocabulario. Aquí vamos a hacer questions. Entonces, ustedes ya tienen una fórmula de cómo se hacen las preguntas, ya sean estas con where, que son WH questions, where, who, how, ¿ok? O si solo son preguntas de sí y no en pasado, ¿ok? Entonces, vamos a armar estas 7 questions, vamos a armar estas 7 preguntas en orden. So, for example, miren aquí la primera. Veamos la primera. Tenemos where, tendría que ser la palabra primera, porque es la double edge question. Luego yo necesito un auxiliar, que sería did. En ese caso, el auxiliar va después. Luego yo necesito un subject, un sujeto. En este caso, ¿cuál sería el subject de esta oración, Blanca? You. Ok, very good. Tenemos you, que es mi subject, es el que sería después. Luego yo necesito un verbo para que tenga acción. ¿Y cuál sería el verbo acá, José? Go. Go, teacher. Ok, very good. El verbo es go para que tenga acción mi oración. Where did you go? Y luego quiero preguntar el complemento. ¿Y cuál cree que sería el complemento en este caso, Wilfredo? En ese caso sería... Empecemos tú, con lo primero. ¿Eh? Ajá. Tú, elementary. Elementary. School. Ok, yes. Y por último, obviamente, question mark, ¿verdad? Oh, correcto. Ok. Thank you very much. So, tenemos, where did you go to elementary school? Y mi oración ya ordenada queda de esta manera. Where did you go to elementary school? ¿A dónde fuiste? A la escuela elementary, ok, como primer y segundo ciclo. So, vamos a pasar con la siguiente. Y estas las van a hacer ustedes. Les voy a dar un tiempo para que lo hagan. Y después les pregunto. Voy a ir uno por uno y me van a decir la oración completa. ¿Ok? So vamos a tener un tiempo. Si terminan antes del tiempo que les voy a dar, pongan un thumbs up o un pulgar, una mano arriba, raise your hand, o me dejan ahí saber que ya terminaron. ¿Ok? So para mientras les voy a dar el tiempo y empezamos.
Okay, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, activen el micrófono. Nos quedan 2 more minutes, 2 minutitos. One more minute. Okay, time's up. Vamos a volver. So, veamos cómo van. Quienes ya terminaron, póngame un thumbs up aquí para yo ver que terminaron. Y, okay, vamos a ir viendo. Wilfredo, Alex, bien. Okay. José dice que también. Okay, Neto. Bien, vamos a empezar entonces. Yo le voy a decir un número y usted me dice cuál es. Entonces le voy a decir el número que le va a tocar así en orden. Ok, so vamos a empezar con Alex. Alex va a ir con la number 2. Neto va a ir con la number 3. Wilfredo con la number 4. José 5. Y Blanca 6. Y a la última vamos a hacerla todos. Voy a ir de nuevo. Alex 2. Neto 3, Wilfredo 4, José 5, Blanca 6. Empezamos con Alex. Okay. Did you go to nursery to high school? Okay. Did sería primero, ¿verdad? Luego de did, ¿cuál va? You. Okay, very good. Did you, okay, very good. Luego de you, go. Muy bien. Did you go? Me dijo. To nursing. Tú, después de tú, yes. ¿Cuál? Nursing. Seguro que después de tú va a nursing. Yes. No le falta una letra ahí. Ay. Ok, A. Ah. Did you go to A? Ah, fuiste a una escuela. Ok, did you go to a nursery school? Ok, y aquí queda bien al final. Vamos a pasar con la siguiente que le corresponde a Neto en este caso. Ok, Neto. Ok, teacher. Tengo dudas, teacher, pero ahí vamos. Vamos a hacerlo aquí y vamos a resolver esto. No te preocupes. Okay. Yo digo que sería, what was your favorite subject? Y tiene dudas, dice, y la ya me la dijo correcta. Es que como no sabía si se decía acabar what was, ¿verdad? Entonces no sé, tenía esa duda. No, así es correcto. Recuerde que primero va la doble H y luego va el verbo que nos está ayudando a preguntar, que en este caso es el verbo
to be, ¿ok? Eso quedaría, what was your favorite subject? Very good. La primera significa, ¿dónde fuiste a la escuela nursery, como pre-kinder o una escuela donde tienen niños pequeñitos? Luego, what was your favorite subject? ¿Cuál era tu materia favorita? Y ahora vamos con Wilfredo. La 4 me dijo, de verdad, teacher. La, what's your least favorite? What subject? Sí. Va, es did. Pero no hay no, un did. No, what. 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 Después de what, ¿cuál? Your. Después de what, ¿cuál iba, Wilfred? No, what was. What was, ok. What was your? Okay, what was your? Less favorite favorite subject. Yes, very good. What was your less favorite subject? ¿Y cuál era tu materia menos favorita? Okay, vamos ahora entonces con José. Okay, teacher. Did you win? Okay. Did you? Very good. Did you win? Me dijo, ¿verdad? Yes. Did you win? Okay. Pues. A prize. Ajá. Prize in school. Okay. Did you win a prize in school? Yes. Okay, very good, Jose. Thank you very much. Vamos con Blanca. La 4 sería, va, teacher. No, la 6. La 6. Sería, where, where you. Okay, where you. You going in the PT. Where you good sería. Good. Were you good? Y después de were you good? In the PD. Okay, very good. In PE. Question mark. Yes, al final question mark. Thank you very much, Blanca. Okay. Eso significa eras tú bueno en física. Y el otro es, ¿alguna vez ganaste? ¿Ganaste un premio? ¿Ganaste un premio en la escuela alguna vez? Ya fuera de perseverancia, de inteligencia, o bueno, no sé, que se sacó una rifa. Did, y en esta sería obviamente did primero. Ok, did. Luego tenemos el sujeto. Y aquí solo cambiamos de orden esta palabrita. Si la tenían así, entonces está correcta. Si ustedes tienen así sus oraciones, entonces están correctas. Vamos a hacer ahora con esas oraciones que ustedes hicieron. Vamos a preguntárselas a los compañeros en una breakout room. Ok, vamos a preguntar esto y ustedes van a contestar. Where did you go to elementary school? ¿Dónde fuiste a la escuela elementary? Ok, so, ¿dónde fuiste en primero hasta sexto? Entonces la respuesta sería I went, yo fui, go en pasado, aquí ya no va el auxiliar, entonces yo necesito mi verbo en pasado. I went to, y ya me dicen dónde. Siguiente dice, did you go to a nursery school? Es una pregunta de yes or no, solo hay dos formas de responder. Yes, I did, no, I didn't, y eso ustedes lo saben. Si fueron a una escuela como de 3 años o 4 años, bastante chiquititos. What was your favorite subject? La respuesta obviamente es my favorite subject was, porque está en pasado, mi materia favorita era. Y luego, tenemos aquí, what was your least favorite subject? Y ustedes me dicen lo mismo allá. My least favorite subject was. Siguiente, did you win a prize in school? La respuesta otra vez de sí, no. Yes, I did. No, I didn't. Were you good in PE? ¿Era bueno en física? Yes, I was. Sería igual lo mismo. Yes, I was.
o la negación que ustedes ya saben cómo decir. No, I wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Did you like math? Otra vez, sí o no. ¿Le gustaba matemática? Yes, I did. No, I didn't. Did you like math? Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Y con esto pasamos entonces a los breakout rooms. Lo voy a mandar ahorita. Vamos a irnos. Okay. Se me desconectó Blanca antes de irme al breakout rooms. Ok, vamos. Vamos a ir ahora. Permíteme. ¿Ya estamos preguntando y respondiendo? Lo que pasa es que vamos a compartir la pantalla, teacher. Ah, ok, ok. Very good. Espérame un momentito. I went to in Santa Tecla. Ok. ¿O puede decir el nombre de la escuela, Alex? Ok. So, por ejemplo, en mi caso sería como, I went to Centro Escolar Manuela Delmira. Ok, I went to Centro Escolar Alberto Maforrer. Ok, there we go. Ok. What was your favorite subject? My favorite subject was his teacher, math. Math. Okay. Y simplemente diga, my favorite subject was, y dice math. Okay. My favorite subject was math. What was your less favorite? Correcto. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Okay. Number three, what was your favorite subject? My favorite subject was math. Primero sexto, sí. Ya en séptimo, octavo y noveno, con casos de factoreo ya no. Sí, es cierto. De séptimo empieza a ser un poquito más complicada la matemática. Sí. Digamos que language. Lenguaje. Yes, I did. Yes, I did. Correcto. Ahora yo le pregunto. Ah, correcto. Okay. Where did you go to elementary school? Ahí es donde es con el I went, ¿verdad? I went, yes. Ajá. Okay. I went to summer. Okay. Did you go to a nursery school? No, I didn't. Okay. Ah, sí, porque en activo es yes, no, I didn't. Ajá. Yes, I did. Yes, I did. Ajá, correcto. Okay. Bueno,
Number six. Where you go in PE? Yes, I was. Okay. Sí, era hoy bastante. No. Sí, hoy ya no. Hoy ya te jugamos fútbol, hoy ya. Más con esto ya menos. Entonces your answer debería ser no, I wasn't. Oh, ya no. Okay, number seven. Did you like math? Yes, I did. Yes, I did. ¿Sí te gustaban las matemáticas? Yes. Okay, primero, séptimo. Sí, no, y he seguido, pues como estoy, yo trabajo en contabilidad. Ah, sí, sí. Sí, entonces, aunque no mucho, pero ahí estamos. Ok. Yo, pregunto ahora. Yo también, Will, Neto, cometí el error de estudiar contabilidad cuando fui a bachillerato porque a mí me encantaba la matemática, solo para darme cuenta que nada que ver una cosa con la otra. Porque hay las operaciones contables horribles. Es distinto, aunque ya en la práctica ya cambia la mayoría de cosas. Yeah. Un poco más fácil, pero sí, si me pregunta, me hubiera gustado mejor estudiar administración de empresas. Igual hubiera visto bastante matemática. Hola, sí. Teacher. Hi. Hi. Hello. Hello, how are you? Fine. Very good. Very good. Okay, good. Bye. Okay. Un ingeniero que le gustaba la matemática. Yo no sé, yo ahí entendía todo y todo lo que había visto hace que 10, 15 años atrás, cuando yo hice el inglés, más de 20 años. Hello. Hello. Hoy sí estaba buena la plática, ¿verdad? Recordar la escuela, que nos gustaba o no nos gustaba matemática, que cuál era la materia favorita. Tengo curiosidad de todos. Vamos a preguntarles a todos. Wilfredo, what was your favorite subject? Language? Spanish. Language. Okay. Language Spanish. Okay, very good. I didn't like that one. A mí no me gustaba para nada. Mira que estoy enseñando lenguaje en otro idioma. La vida. Okay, very good, Wilfredo. Neto, what was your favorite subject? My favorite subject was maths. Maths? Decía yo, pues en aquel tiempo sí, cuando no había las cosas de factoreo. Yes, I like that one too. A mí me gustaba mucho, mucho la matemática. Les mencionaba ahí también a otros compañeros que a mí me encantaba. A ustedes les mencionaba, creo. Me encantaba la matemática, pero después no me gustó en contabilidad. No es nada igual. Alex, what was your favorite subject?
My favorite subject was math. Math? Okay, very good, Alex. Very good. Me too. Jose, what was your favorite subject? My favorite subject was science. Science? Yes. Okay, very good, Jose. A mí también me gusta mucho, mucho ciencia. And I don't know about you. Yo no sé si ustedes, but yo escogía los cuadernos más bonitos de good notebooks para mis materias favoritas. So, los mejores, mejores cuadernos que me compraran iban a ser de mis materias favoritas, my favorite subjects. Y usualmente eran math y science. También me gustaba mucho science, José. Para lo que les gustaba más, dicen que tienen más probabilidades de ser prácticos resolviendo los problemas de la vida. A ver qué tan cierto será, ¿verdad? So, that will be it for today. Eso sería todo por hoy. In the next class, ya sería la última, is the last one. So, trabajen en la platform. You have to be working on the platform. You need to be working on the platform. Muy importante su trabajo ahí. Neto, sí, dígame. Teacher, question. Yes. O sea, que usted podía resolver los ejercicios que decía. Hablábamos con José. Si una bala iba a tantos kilómetros por hora y pasaba por no sé dónde, ¿podía usted resolverlos? Sí. Cosa seria, entonces. Incluso en bachillerato eran los ejercicios de las probabilidades. Me acuerdo uno que era de que si uno veía un edificio y quedaba tanto el edificio, ¿cuántos ángulos tenía que volver para arriba según la de mirada recta? ¿Cuántos ángulos tenía que ver para arriba para calcular la altura del edificio? También eso. Yes. Chica. Muy difícil. Mi cuaderno de matemática era el que rodaba el salón y luego me regañaban. Por ser muy buena onda. Estaba dando cuenta, teacher. Yes. Ok. Yes, eso era. Bueno, con respecto a esto, entonces la platform, trabajen ahí. Para el viernes es último día, entonces para el viernes ya tendríamos que tener el último midterm, ¿ok? So, revisen la platform, trabajen ahí y nos vemos mañana en la última clase de este este es principiante 3, ¿verdad? So, will be this beginner number 3, ¿ok? Last class tomorrow. Goodbye, everybody. Goodbye. Good night. Bye-bye. Have a good night. Good night.